Dios Todopoderoso y Eterno, concede a todos tus hijos de adopción que renacidos del agua y del Espíritu Santo, se conserven siempre dignos ante tu presencia. Bienvenidos sean todos ustedes a esta parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me alegro de que estés conmigo escuchando la palabra del Señor y el comentario que de todo corazón quiero compartirte. El día de hoy te voy a leer las lecturas del lunes 8 de enero de 2018. Te pido que prepares tu corazón para que escuches al Señor. Intenta descubrir qué es lo que Él quiere decirte el día de hoy. Estoy seguro que te será de provecho. Primera lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un Padre ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así pues, los testigos son tres el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios vale mucho más, y ese testimonio es el que Dios ha dado de su Hijo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial respondamos jubilosos, sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Todos sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. Todos sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes todos. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo muy amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, me da mucha alegría que estés conmigo escuchando la palabra del Señor, aunque hoy la primera lectura nos invita a simbrarnos, nos invita a repensar nuestra vida y a repensar también nuestra fe. La primera lectura de la carta del apóstol San Juan dice... Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Más claro ni el agua. La lectura de hoy es muy directa y muy profunda y nos dice con claridad, si decimos que amamos a Dios, entonces automáticamente cumplimos sus mandamientos. Si yo, el Padre Sergio, digo que amo a Dios, pero no me esfuerzo por cumplir los mandamientos que Jesús quiere para mi vida, entonces soy un mentiroso. De la misma manera, tu hermano y hermana. Tienes que esforzarte por cumplir los mandamientos de Cristo. No basta con que digamos Señor, Señor. No basta con que traigamos una cruz en el pecho. No basta con que nos llamemos cristianos. Es necesario tomar conciencia de las cosas que nos están haciendo daño. Es necesario tomar conciencia del pecado que hay en nuestras vidas. Es necesario tomar conciencia y sobre todo mucha humildad para reconocer que sí tenemos que cambiar, para reconocer que tenemos que alejarnos del pecado para reconocer que tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Dios definitivamente nos ama y nos ama a todos, pero como buen Padre, quisiera vernos bien, quisiera vernos vivir una vida auténtica, quisiera ver que hagamos el bien a todas las personas, especialmente a los que tenemos cerca. Yo te invito el día de hoy a que vayas a tu iglesia más cercana y te pongas de rodillas ante el Santísimo y le pidas la gracia de poder cumplir sus mandamientos. Pídele mucha humildad para reconocer tus defectos. Pídele que te concedan la luz de su Espíritu Santo para que puedas detectar qué cosas son las que tienes que sacar de tu vida y que te conceda la fortaleza que necesitas para tomar las decisiones correctas. No hay nada más triste, hermanos y hermanas, que ver a personas que dicen que aman a Dios, pero que no se esfuerzan el más mínimo por cumplir sus mandamientos. Te quiero poner dos ejemplos. El primero es una persona que conocí en un lugar... Por allá en un país diferente, ¿verdad? Esta persona era una persona muy allegada a la iglesia. Le gustaba mucho servir al Señor. Le gustaba mucho lucirse siempre en las fiestas. Le gustaba mucho decir que esta persona había comprado no sé cuántas flores y no sé cuántos fuegos artificiales para la fiesta de la Santa Patrona. Pero examinando un poco y descubriendo un poquito de su vida, esta persona era muy cruel con su familia. Específicamente con sus hijos. Siempre los maltrataba, los insultaba. En pocas palabras, sus hijos padecían un verdadero infierno. Aparte de que los maltrataba, se esforzaba siempre por humillarlos. Era realmente muy triste. Yo un día me acerqué a esta persona y le dije tienes que cambiar. En nombre de Jesús te invito a que reconozcas tus pecados y a que reconozcas que tienes que sacar toda la violencia que hay en tu vida, en tu familia. Y esta persona llena de orgullo y de soberbia me decía, no padre, yo tengo la forma de amar a Dios. A Dios lo amo en la iglesia, pero en la casa se hace lo que yo digo. Así que usted no me va a venir a decir aquí cómo tengo que educar a mis hijos y a mi esposa. A mí me dio muchísima tristeza porque en el fondo esta persona necesitaba muchísimo de Dios, necesitaba reconocer que estaba haciendo las cosas mal, necesitaba reconocer que necesitaba la ayuda de Dios. Él creía que podía amar a Dios solamente regalándole cosas para la fiesta y luciéndose delante de todos, pero eso no basta. Nuestro Jesús quiere su corazón, no las cosas que Él pueda comprar. El otro testimonio que quiero compartirte... Es sobre una muchacha que de igual manera se decía que amaba muchísimo a Dios, que lo quería muchísimo y que era capaz de hacer cualquier cosa. Pero conociendo un poco su vida a profundidad, ella tenía dos defectos terribles. El primero de ellos es que era una persona adicta a las drogas. Y el segundo es que le encantaba estar con muchos hombres en diferentes momentos, pero no era capaz de comprometerse al matrimonio o ni siquiera al noviazgo. Yo hablé con esta persona y le decía que estaba muy bien que amara a nuestro Señor, que estaba muy bien que proclamara su santo nombre, pero que también era necesario renunciar al mal que había en su vida, específicamente a la adicción a las drogas y andar con tantos hombres. Entonces ella me decía, Padre, yo sé cómo amo a Dios y mi Dios no me exigiría cambiar. Mi Dios es un Dios todo amor que me comprende y que me acepta así como soy. Yo le dije, ciertamente Dios te ama, te quiere muchísimo y te acepta como eres, pero es necesario también que renunciemos al pecado que hay en nuestras vidas. En ese momento ella se enojó muchísimo conmigo y me dijo que ella no creía en ese Dios, que su Dios era un Dios que tenía una mente abierta y que podía entender perfectamente por qué ella hacía eso o por qué ella había elegido esa vida. Allí se terminó nuestra discusión. En ese momento supe que ella no quería abrirse a la conversión, pero yo me sentí muy triste, me sentí muy preocupado por ella, porque en realidad no estaba amando a Dios, simplemente estaba consolándose con la idea de que estaba cerca de Dios. Hermano y hermana, yo sé que tú no tienes esta clase de pecados. Yo sé que en tu vida no hay situaciones tan difíciles como las de estas dos personas, pero ciertamente tenemos que reconocer yo y tú que hay cosas y que hay pecados a los cuales tenemos que decir basta y a los cuales tenemos que sacar de nuestra vida. En pocas palabras, hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. Sobre todo tenemos que ser humildes delante de Dios para reconocer las cosas que tenemos que cambiar. Sé humilde siempre. La humildad es la aceptación pura y simple de la verdad, esté a nuestro favor o en contra de nosotros. La humildad calma la ira, acoge al afligido y conquista el corazón. Acepta que te critiquen, que discutan tus ideas y que rechacen tus planes. El humilde propone ideas, el orgulloso las impone. La humildad presenta planes, el orgullo exige que sean aceptados. Solo el amor impregnado de humildad es capaz de vivir en paz y armonía con los demás, a pesar del choque de ideas y de la diversidad de caracteres. La humildad crece a la sombra del anonimato. Es como ciertas flores que solo se abren por la noche para perfumar la oscuridad. La humildad abre todas las puertas para las buenas relaciones, mientras que el orgullo impide todas las posibilidades para el diálogo. El humilde es siempre acogedor, receptivo y abierto para apreciar las ideas de los demás, pero el orgulloso se juzga siempre señor absoluto de la verdad. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Nadie es tan sabio que no necesite aprender, ni tan ignorante que nada pueda enseñar. Hermanos, ante todo, tenemos que ser humildes ante Dios y reconozcamos de todo corazón que así como proclamamos que amamos a Cristo, de la misma manera y en la misma intensidad, tenemos que esforzarnos por alejarnos de nuestros pecados. Yo soy el Padre Sergio, esta es mi parroquia digital. Muchísimas gracias por haberme acompañado este día. Nos vemos el día de mañana con la reflexión del Evangelio. Te pido de favor que ores el día de hoy por todos los enfermos de cáncer. Voy a ofrecer mi Eucaristía de mañana por todas las personas que padecen esta terrible enfermedad. Si gustas, puedes dejarme los nombres de las personas que están padeciendo este sufrimiento y yo con gusto lo voy a imprimir y los voy a ofrecer el día de mañana ante el altar del Señor. Despidámonos, te pido de favor que inclines tu cabeza para recibir la bendición de Dios. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo. Que la alegría del Señor sea tu fuerza. Nos podemos ir en paz a vivir este día con mucha alegría, confiados en que Dios está con nosotros.